debería servir para investigarlo, porque Villarejo dice cuatro cosas falsas y una cierta, y esta parece que tiene indicios de ser cierta. Aquí lo que sabemos, más allá de todo lo que hemos ido diciendo, es que a partir de ese hecho del 11M, la política exterior española cambia. Y desde el principio decía nuestro amigo Juan Diego Requena que están en la calle una serie de tesis, de teorías acerca de lo que ha sucedido, porque nunca vamos a saber qué es lo que ha sucedido. La propia sentencia del 11M no dice absolutamente nada, dice unas cosas de una enorme vacuidad. Pero lo que sí sabemos es que lo primero que hay que preguntarse es a quién benefició estas cuestiones, la cuestión, el atentado, el crimen del 11 de marzo. Políticamente, de manera interna, benefició al Partido Socialista y en cuestiones de política exterior benefició a Francia y a Marruecos. Y hoy, mirad, podemos ver cómo nuestra política exterior dio un giro de 180 grados. Y hoy, con respecto a Marruecos, tenemos un trato en cuestión de política exterior que no hubiera sido soñado hace 20 años. Todo indica que lo que dice Villarejo tiene visos de ser cierto.